Hola, soy la profe Mónica. Hoy les traigo la literatura del siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces. Bienvenidos. El siglo XVIII es el llamado siglo de las luces por la confluencia de corrientes intelectuales basadas en la razón, los métodos científicos, la propagación del saber y la modernización de la sociedad que lo caracterizan. Empiezan a desempeñarse actividades propias de la burguesía, rompiendo las estructuras sociales tradicionales. En la filosofía de la época se adoptan el racionalismo y el empirismo como métodos de conocimiento científico que conducen a un gran desarrollo individual y social. Estas ideas fueron propuestas en el siglo anterior por filósofos y científicos como Descartes, Bacon y Newton. A finales del siglo XVIII, el filósofo alemán Kant publica su Crítica de la Razón Pura, obra que sirve de base para explicar que la razón solo debe aplicarse a los hechos de los que tenemos experiencia. El empirismo se convierte en el instrumento más válido para el estudio de la realidad objetiva. En España, el que más expone las ideas de la Ilustración es el padre Benito Jerónimo Feijoo, en sus obras Teatro Crítico Universal y Cartas Eruditas y Curiosas. Otra corriente intelectual muy importante del siglo XVIII es el enciclopedismo. En los años 1751 y 1772 se publica en Francia la famosa Enciclopedia. En cuanto a la filosofía política, hay una insistencia en la libertad espiritual, al mismo tiempo que aumenta la política centralizadora. Como parte de la centralización del poder, hay una abolición de la mayoría de las instituciones políticas autónomas. Los reinados de Felipe V, Fernando VI y Carlos III son los del llamado despotismo ilustrado, caracterizado por un monarca absoluto rodeado de una minoría culta cuya política se basa en las reformas encaminadas al progreso cultural y material del país sin la intervención de la mayoría de los ciudadanos. Se fundan varias instituciones sociales como la Biblioteca Nacional en 1712, la Real Academia Española en 1713 y la Real Academia de la Historia. Entre 1726 y 1739 se publica el Diccionario de Autoridades, iniciando una estandarización del idioma. En la arquitectura del siglo XVIII se observa la continuación del estilo barroco junto a las formas más sencillas y simétricas del neoclasicismo. Durante el reinado de Felipe V se construyó el Palacio Real en Madrid. La arquitectura neoclásica alcanzó su máximo vigor durante el reinado de Carlos III con la construcción en Madrid del Ministerio de Hacienda, la Puerta de Alcalá, el Museo del Prado y el Observatorio Astronómico. El pintor más famoso del siglo XVIII y de principios del siglo XIX es Francisco de Goya, nacido en Zaragoza en 1746. Llegó a ser pintor de cámara de Carlos IV y como pintor de la corte hizo retratos de los reyes y de los personajes más poderosos de la época. El género más propio de la época es la prosa y en particular se cultiva mucho el ensayo. La prosa se emplea para criticar los vicios sociales y las costumbres de la época en obras como La vida de Diego de Torres y La historia de Fray Gerundio de Campanzas del padre Isla. El teatro neoclásico se caracteriza por su insistencia en las tres unidades de tiempo, lugar y acción, y por su finalidad moral. Un género dramático cultivado por dramaturgos como Ramón de la Cruz es el sainete, una comedia breve de carácter popular en que se retratan las costumbres del Madrid de aquel tiempo. Otros dramaturgos como García de la Huerta, Nicolás Fernández de Moratín y el mismo Jovellanos se emplean en conseguir una revaloración de la tragedia, forma dramática casi desconocida en la literatura del siglo de oro. La figura más importante del teatro de la época es Leandro Fernández de Moratín, hijo de Nicolás y autor de 5 comedias de intención moral. Bueno, esta fue una breve explicación de la literatura del siglo de las luces. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima lección.